Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar con la segunda parte de cómo hacer nuestros marcos en formato PNG solamente utilizando PowerPoint. En la primera parte de este video tutorial habíamos visto cómo hacer este tipo de marcos, que era muy sencillo. Solamente insertamos el marco, le pusimos una imagen de relleno y después insertamos esta imagen en formato PNG, seleccionamos todo y lo agrupamos. Y lo guardamos como imagen PNG. Después, insertamos nuestro marco y vimos la forma de cómo poner nuestras imágenes. Ahora vamos a ver cómo hacer este otro tipo de marcos, que es con una imagen de fondo. Voy a insertar una nueva diapositiva. Voy a quitar esto que no necesito. Voy a ir a la carpeta donde dice marcos PNG, que recuerden, si desean lo pueden descargar. Y ahí vamos a encontrar nuestros dos archivos. La presentación se llama marcos, que es la que estamos viendo, que es esta donde tú puedes editar cada uno de los marcos que estoy compartiendo contigo, y la carpeta marcos PNG. Entonces voy a ver este fondo de escritorio que es infantil y voy a insertarle un marco en la parte izquierda, ya porque en la parte derecha, como pueden apreciar, están los globos y acá hay más espacio. Voy nuevamente a mi PowerPoint donde dice insertar formas y vamos formas básicas, insertar un marco. Insertar, dibujar. Donde está este rombo amarillo, voy a presionar un poquito y voy a subir, deslizar. Y con eso puedo hacerlo más ancho o puedo angostar mi marco. Lo vamos a hacer como de este porte, ahí más o menos, de ese grosor. Voy a herramientas de dibujo, formato, y nuevamente le voy a quitar el contorno, sin contorno. Selecciono nuevamente herramientas de dibujo, relleno de forma, imagen, y voy a buscar una textura. En este caso, una de las que yo voy a compartir con ustedes. Que están acá en cómo hacer marcos en marcos PNG. Y voy a buscar una, a ver, sería esta. Y donde dice efectos de la forma, preestablecer, y voy a poner este. La primera acá, valores predeterminados. Este que tiene como un contorno blanco. Ahora voy a insertar formas y voy a cubrir toda la parte blanca de la diapositiva. Y voy a insertar estas formas, tratando de no tapar mucho el marco. Ahora voy a seleccionar todas las formas con la tecla Control, donde dice herramientas de dibujo, formato, contorno. Voy a poner sin contorno. Y donde dice agrupar, voy a agrupar todas estas formas. Voy a seleccionar nuevamente la forma
ya que ahora está agrupada, y voy donde dice herramientas de dibujo, enviar atrás, y voy a enviar atrás para que se me pueda ver entonces el contorno blanco. Herramientas de dibujo nuevamente, formato, relleno de forma, imagen, y voy a buscar este fondo de escritorio que está en formato HD y lo voy a insertar. Y listo, así de sencillo. Ahí tengo entonces mi nuevo marco con un fondo. Sencillo y fácil. Ahora me falta la última parte. Voy a seleccionar el marco y todas las formas que ya están agrupadas y voy nuevamente a herramientas de dibujo, formato y voy a agrupar. Ahora recién voy nuevamente a seleccionar todo, tanto el marco como las formas que ya está todo agrupado y voy nuevamente a guardar como imagen. Formatos de gráficos de red portátil PNG, portátiles PNG y lo voy a guardar. Mi nuevo marco entonces con el número, me parece que el número 20. Y vamos a guardar. Ahora voy nuevamente a ver si esto me quedó bien. Para poder insertar una imagen o una fotografía, voy a insertar una nueva diapositiva. Voy a quitar lo que no voy a ocupar y voy a insertar barra de herramientas, insertar imagen y mi nuevo marco que es el número 21. Me parece que es el número 21. Ya, era el número 20 y lo voy a insertar. Nuevamente me voy a insertar imagen. Voy a buscar una imagen. Esta familia, por ejemplo, y la voy a poner en mi marco. Puedo recortar un poco. Entonces, como les comentaba, ahí voy a recortar hasta ahí. Como les comentaba, los otros marcos se pueden editar. Voy a empezar a reducir un poco desde la esquina, cosa que no se deforme la imagen. Entonces podemos los otros marcos los podemos editar. Ya voy a abrir nomás acá un poquito, ampliarla, cosa de darle la forma un poquito, ya tratar de que no se distorsione mucho. A ver, ahí. Y donde dice herramientas de dibujo imagen, enviar atrás. Y así tan sencillo y simple. Entonces podemos, como les mencionaba, editar estos marcos. Simplemente selecciono o selecciono acá y puedo cambiar esta imagen, por ejemplo, donde dice cambiar imagen. Puedo cambiar la textura o el color o el degradado de los marcos. O puedo seleccionar todo también y desagrupar. O puedo seleccionar ahí como lo hice, formato, agrupar o desagrupar. Entonces podemos editar estos marcos o pueden ustedes hacer sus nuevos marcos, ya que es muy, muy, pero muy sencillo. Como mostré recién cómo hacer estos con un fondo, como el que está acá, y estos otros así que son bien simples, que solamente es insertar el marco y agregar una imagen en formato PNG y después agrupar y guardar nuestra imagen con un formato PNG. Así, sin complicaciones, solamente utilizando nuestro PowerPoint.
Y nuevamente, si ustedes gustan, pueden descargar el archivo, ya que en la descripción del video va a estar el link para que puedan hacerlo. Y me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Hasta la próxima entrega. Nos vemos. Cuídense mucho, Marisol.